Vamos a hacerlo con calma, tenemos tiempo más que de sobra. Hoy lo que vamos a hacer va a ser el lanzamiento y el rendezvous y acoplamiento con la estación Oasis 2 en esta misión. Estoy mostrando dos cosas que no os puedo mostrar, disculpad por eso. Ahí está. Vale, y como podéis ver aquí en el plan de vuelo, pues cuando lleguemos a órbita tenemos una serie de encendidos y llegaremos a la estación aproximadamente en la hora 25 de misión, 25:40 más o menos podemos decir que llegaremos a la estación. A partir de ahí, pues empezaremos con el acoplamiento. Va a ser un rendezvous bastante rápido. Así que bueno, veremos en algunos momentos de la misión que el perigeo pues va a ser bastante bajito para poder alcanzar la estación lo antes posible. Vale, L-18. Somos medio rusos, Ale, ya lo sabes, por eso 25 horas. Ellos lo hacen menos, ¿eh? Sí, tardaba 2 días el shuttle, pero tardaba un día más. No sé si los primeros rendezvous que hacían antes de la STS-114, 107, bueno, sí, 114. No sé si tardaban menos de 2 días, porque no tenían que hacer la inspección que hacían con la percha del escudo térmico, que eso tardaban bastantes horas y dedicaban casi un día completo a eso. Entonces, no sé si antes del accidente del Columbia y antes de la STS-114, pues tardaban menos en hacerlo. Bueno, estamos a L-936. Vamos a configurar el contador de cabina. Para hacer eso, recordad que tenemos aquí estos controles rotatorios. Ponemos el de minutos en 9. Verificamos que estamos en down. Vale, le damos a set. Se nos pasa para acá. Cuando lleguemos a T-9, en 5 segundos, 4, 3, 2, 1, 0, damos a start, ¿vale? Ahí está. Sí, eso me imagino, que a partir de la misión que van a lanzar con el Dragon el próximo 27, pues los rendezvous volverán a ser de menos duración de 2 días. Bueno, muy buenas, Café, te saludando por el chat, ahí está. Bueno, vamos a acelerar un poquitín. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es a T-615. Tenemos que prearrancar la APU. Os lo voy a mostrar por aquí. Ahí está. Eso no, esto. T-615. Y ahora deberían estar retirándonos ya el brazo de acceso, o eso lo harán muy pronto ya.
Ahí lo podemos ver. Y a T-6:15, pues vamos a hacer el procedimiento 2.2 que tenemos en nuestra checklist, que es el preencendido de la APU. Hay que tener en cuenta que en esta versión de Space Shuttle Ultra cambian la ubicación de algunos interruptores en el panel R2 que vamos a utilizar. Eso os lo voy a comentar enseguida. Aceleramos un poquitín el tiempo hasta menos 6:15. Ahí está. Nos avisarían que realizáramos el preencendido de APU, ¿vale? Y aquí estamos. Tenemos un tiempo limitado, ¿vale? Porque si llega 4:30 y no tenemos todavía la APU arrancada, pues el sistema nos va a abortar el lanzamiento, ¿vale? Entonces, boiler control power todos en alfa, boiler N2 power todos en on, boiler N2 supply todos en on. Fuel tank valve están en closed. Esta ubicación de estos interruptores cambia, ¿vale? Hydraulic main pump pressure están en low. APU control están en off, ¿vale? Podemos poner APU control power 1, 2 y 3 en on y APU fuel tank valve 1, 2 y 3 en open. Y se nos ponen aquí los indicadores en blanco para las tres APU. Vale. Y ahora T-5 nos avisarían que realizáramos el arranque de la APU. Vamos a utilizar esta pantalla de aquí. Ponemos APU 1 en Start Run. La 2 también. La 3 también. Tienen que llegar hasta 900 PSI, ponerse en piel de cebra. Y ahora Hydraulic Main Pump Pressure en normal y llegará hasta los 3000 PSI. Se pondrán también de color verde. ¿Vale? Bien, un detalle. Este interruptor, ¿vale? En versiones, estos tres interruptores en versiones anteriores de Space Shuttle Ultra estaba aquí. Vale, aquí no recuerdo muy bien lo que había, pero había otra cosa. Y así estaría. Ahora estaríamos totalmente listos ya para el lanzamiento. Ahora podremos ver cómo nos mueven las toberas de los motores para comprobar que funciona todo. A ver. Ahí está. A ver si podemos ver eso. Vale. Disculpadme un momentín por mostraros esto. Sí, ahí está la APU sonando y haciendo sus cosas. Podemos ver también cómo se mueven las toberas de los motores, como os he indicado. Déjame un segundín, a ver si puedo hacer un apaño rápido. Aquí hay una cosilla. Vale, nos quitarán también el sombrerito ahora enseguida. Vale, ahí está. Ahora ya podré mostraros el monitor 2 sin tener que enseñaros otras cosas. Vale, pues nos están quitando el sombrerito, ahí lo podemos ver. Yo siempre le he llamado sombrero.
Y ahora pues lo podremos ver también desde la cabina. George Tiller se llamaba el comentarista de la NASA, al que todos conocemos. Vale, pues 1 minuto 20 segundos. Parece que alguno se ha dado cuenta ya de algo, pero yo de momento no voy a confirmar nada. 55 segundos para el lanzamiento. Ahora a 31 segundos, las computadoras tomarán el control del transbordador por completo. Si hay algún problema con el transbordador, pues la cuenta atrás se detendrá en ese momento, en 31 segundos. Esto ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia del transbordador espacial. Ahí está. 25 segundos. 20. Ya segundos. Y ahí vamos. Vale, tenemos aquí mucho ruido y también la trayectoria de ascenso. Tenemos la velocidad en Mach por aquí, nudos de velocidad aerodinámica. Tenemos por aquí altímetro en pies y velocidad vertical, si no estoy equivocado. Mach 1, velocidad en Gs, perdón, aceleración en fuerzas Gs. Estamos pasando por la zona de máxima presión dinámica para el transbordador. Los motores reducían su potencia. Y una vez pasada, aumentamos de nuevo la potencia a la nominal 104%. Bueno, pues en unos 10 segundos se nos separarán los boosters, los cohetes de combustible sólido. Tenemos aquí la indicación, presión en la cámara de los boosters menor que 50 y se hace el silencio. Separación de los boosters. Nosotros continuamos nuestro ascenso utilizando los motores principales del transbordador. Estamos en la Ascent Trajectory 2, que sería OPS-103. Y ahora pues dirían en Houston algo así como 103 Converts, que nosotros no sé cómo podríamos verlo, pero eso lo que significa sería que
la trayectoria de lanzamiento real, pues va coincidiendo o coincide ya prácticamente con la trayectoria de lanzamiento teórica. Vale, tenemos aquí en este display, en el Ascent Trajectory 2, tenemos lo que cuenta de lo que queda de tiempo de vuelo propulsado, por decirlo de alguna manera, 4 segundos 28 segundos, 4 minutos 26 segundos, perdón, y aquí tenemos el tiempo de emisión al que se apagarían los motores. Esto va recalculando continuamente. Tenemos aquí la potencia de los motores, 1,04, que lo podemos ver aquí también. Y es la cantidad de combustible que queda en el tanque externo. Vale, a 6 minutos más o menos vamos a hacer un cabeceo para colocar nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, hacia arriba. Ahora estamos apuntando hacia abajo. Vale. Eso lo hacía el transbordador para utilizar los satélites TDRS. Vale, 1,5 Gs. Llegará a 3 como máximo, creo recordar. Vale, eso para hacer lo que es el roll to heads up, queda aproximadamente un minuto más o menos. Bueno, vamos a hacer una cosa nueva. Siguiendo la checklist de la NASA, algo que no habíamos hecho nunca, que es el PLASEX, ¿vale? Y el pitch. El PLASEX, ¿vale? Es una maniobra de traslación hacia adelante, creo que se hace para alejarse del tanque externo. Aparte del más Z que se hace automáticamente cuando termina el lanzamiento al apagarse los motores. Y luego vamos a hacer el pitch, que es una maniobra que se hace para que los especialistas de misión que están sentados por ahí atrás puedan fotografiar el tanque externo. Voy a hacer una cosa ahora, que es parar este cronómetro y voy a resetearlo y lo voy a poner a contar hacia arriba. Fijaos que ha cambiado este interruptor de aquí hacia arriba, ¿vale? Eso es para contar el tiempo que ha pasado desde MICO. Queda 1 minuto 33 segundos ahora mismo. Creo que se pone a contar automáticamente, pero no estoy muy seguro de ello. Así que cuando se apaguen los motores, veremos aquí las tres luces indicadoras de que se han apagado los motores. Le daremos a Start y empezar a contar hacia arriba. Vale, 2 segundos después de que las pantallas cambien a 1,04, haremos ese más X pulsando la tecla Insert durante 10 segundos. 11, perdón, 11 segundos. Y eso sería el PLASEX. O más X, traducido a español, más X. Vale, estamos a Mach 23 ahora, Mach 23, 3 Gs, motores reduciendo la potencia para que no se nos dispare la aceleración a valores peligrosos.
para mantener la aceleración en 3G se están ajustando la potencia a los motores. 10 segundos para el apagado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y se ha puesto a contar solo para arriba. Perfecto. Vale, ahora atentos. Tenemos que ver aquí el cambio a 1.04. Y cuando eso ocurra, pues hacemos el más X pulsando la tecla Insert. Todavía no. Ahora. Ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y apagado. Perfecto. Pero todavía no estamos en órbita. Nos queda hacer un encendido más, que es el OMS2, para entrar en órbita. Vale, voy a venirme aquí en la checklist de la NASA a post OMS1 Burn Procedures. Vale, y tenemos aquí este procedimiento que es ET Photo Maneuver MP Stamp. Vale, tenemos MP Stamp Start y esto ocurrirá cuando este reloj de aquí marque 2 minutos y 3 segundos. Tenemos por aquí if no go for photo pitch maneuver, go to MP stamp complete. Vale, nosotros tenemos este go to MP stamp complete, así que ese pitch maneuver lo iniciaremos a 2.33 del apagado. Disculpadme un segundo. Vale, ya está empezando el dump. Ahí podemos ver cómo estamos echando todo lo que tenemos que echar por ahí atrás. Vale. Y ahora, para hacer el pitch maneuver, cuando esto llegue a 2.33, 3, 2, 1. Vale, pongo esto en inercial. Y el pitch lo paso a pulse. Y si lo he hecho bien, debería empezar a subir el rate de cabeceo hacia arriba. Creo que lo está haciendo. Tiene que llegar hasta 2 grados por segundo como máximo. Si no, podemos ajustarlo nosotros también con la tecla 2 del teclado numérico en este caso. Rotación, vamos a darle un poquitín. Hasta ahí más o menos. 2 y 8 para ajustar ese rate de cabeceo. Y ahora, cuando el tanque externo esté en la ventana overhead de atrás de los especialistas de misión, pues pondremos el DAP en this rate para pitch y debería estabilizarse la nave. Vamos a estar aquí atentos a ver si vemos aparecer el tanque externo. A ver, a ver. Esto ya sé que está muy mal, pero es para hacerme una pequeña idea. Recordemos también que estamos en una misión de entrenamiento, así que bueno, tenemos cierto margen. Ponemos esto ya en disrate. Vale, se nos vuelve un poco mico. Vamos a hacer lo siguiente para pararnos ahí en la actitud que queremos. Ahí está. Vale. Y ahí está el tanque externo. El especialista ya puede hacer sus cosas. Vale.
El vertido ya apagado en PStamp Complete. Seguimos con los procedimientos. Ahora tenemos que poner. ¿Dónde estaba? A ver si lo veo por aquí. Aquí esto. Vale, Flight Controller Power Send Off. Y DAP en auto. Vale. Estamos listos para apagar la APU. Esto es el procedimiento que ya conocemos. No tiene nada de especial. APU1 lo ponemos en off. 5 segundos después. El siguiente. 5 segundos después, el siguiente. Tenía que haber hecho esto antes. Vale, en principio no pasa nada. Vale, controller power en off. Y si la presión está por debajo de 200, APU fuel tank valve en close. Vale. Hydraulic main pump pressure lo dejamos en normal, los tres, ¿vale? Vale, y ahora aquí hay un procedimiento nuevo, que es que tenemos que poner estos de aquí en auto trip. Vale, nos vamos a OPS 105. OPS 105 Pro. Esto lo tenemos que dejar en Aerodynamic PFD. Vale, y aquí en estas pantallas tenemos que hacer aquí un resume. Y creo que en la 3 también. Recordad que con este interruptor seleccionamos qué display controlamos, ¿vale? Del lado izquierdo aparece esta barra roja para el que estamos controlando, y del lado derecho aparece la barra amarilla, como podéis ver. Vale, voy a hacer aquí presión. Vale, así lo dejamos. Vale, y ahora tendríamos que cargar los targets para el OMS2. Señoras y señores, bienvenidos a Orbiter 2016. Estamos utilizando la versión en desarrollo actual de Space Shuttle Ultra 5.0 en desarrollo. Comentaros que en estas últimas semanas, como os dije en la última reunión, he estado hablando con los desarrolladores y bueno, me han hecho a mí, pero también nos han hecho a nosotros Product Owner, ¿vale? Que es un concepto de Scrum, básicamente beta testers oficiales de Space Shuttle Ultra, ¿vale? Podemos comentarles cosas que están mal, cosas que están bien, y probar las cosillas que van desarrollando, ¿vale? Bien, pues ahí estamos. Entonces vamos a por cierto, he probado también el Lore Connect y por lo que he visto parece que funciona correctamente, ¿vale? Era también una de las cosas que teníamos que probar para poder pasarnos a Orbiter 2016. Vale, tenemos aquí el plan de vuelo de nuestra misión. Ahora lo que tenemos que hacer es cargar los targets para el OMS2. Entonces, este encendido lógicamente lo vamos a hacer con dos motores. Vamos a cargar los trims. Han mejorado mucho lo que es la interfaz de control de los displays.
Como podéis estar viendo, ítem 6 más... Esto era... Dejadme comprobar aquí. Para el OMS2. 0.4 más 0.4. Podemos poner más 0.4 menos 5.7 más 5.7. Vale, ahí lo tenemos. Ítem 10, que en realidad va a ser el 12 para los minutos, ¿vale? Ítem 12 más 39 más 0.6. ¿Vale? Y delta V va a ser de 105. Ítem 19 más 105. ¿Vale? Ítem 22. Ítem 23. A ver, un segundito, me he olvidado de alguna cosa. He puesto mal algo, seguro. Ítem 12 más. Yo creía que puse el ítem 12. Ítem 12, 10, 11, 12, 39, 06. Ahora sí. Vale. Vale, ítem 22, ítem 23. Vale, recordemos, ítem 22 para cargar los datos de encendido, ítem 23 para iniciar el contador. Vale. Voy a verificar a ver que no me he cargado nada al poner mal algún ítem. Vale. Dos motores. Dos motores, trims correctos, TIG correcto, delta V correcto y targets correctos. Esto es una predicción de dónde vamos a acabar después del encendido en millas, ¿vale? Apogeo 181 y perigeo 88 millas, ¿vale? Eso creo que está un poquito mal de todas maneras. Vale. Siguiente paso, nos volvemos a la checklist de la NASA y hacemos esto de aquí, MPS ISOL, estos tres de aquí los ponemos en GPC y me falta este de aquí, echa ahí. Y sol en GPC también. Vale. Y a temas 25. A temas 25. Quedan 4 minutos. Pues haremos el apagado del MPS. Y el cierre de puertas. Y ya estaremos listos. Quedan 17 minutos para el OMS2. Y bueno amigos, la pregunta realmente es cómo voy a hacer el pack de Orbiter 2016, porque como sabéis ocupan muchísimo estas texturas que son realmente apoteósicas de la Tierra con su relieve 3D. Así que ya veré cómo lo hago. Quizás lo que os pase a vosotros es... quizás lo que os pase a vosotros es un Orbiter 2016 base con todos los add-ons que todavía tengo que prepararlo entre comillas y luego si queréis como está diciendo Axel ahora los texturas y relieves y demás pues os lo instaláis si queréis. Ya veré cómo lo hago. Bueno, pues ahí veíamos esta órbita de la Oasis 2, pues tiene más inclinación y podemos pasar, por ejemplo, sobre los Pirineos o también sobre el archipiélago Balear que estamos viendo por ahí también de fondo.
Vale, entonces ahora a 25 minutos de misión, quedan 2 minutitos, vamos a acelerar un poquito el tiempo. Vale, ya estamos. Vamos a hacer el MPS Power Down. Disculpad. Ahí está. Estos interruptores de aquí. Y ahora sí, el IT umbilical door closure. Vale. Centerline latch lo ponemos en stow 6 segundos después, y además hay un sonidito que hace el talback, hace una especie de clack. Verificamos que pone stow y ahora cerramos las puertas. Esto tarda 24 segundos. Fijaos también en las sombras dinámicas. Vale. Pues cuando digamos otra vez dos clacks, ahí está. Ponemos esto en off. Y ahora los pestillos de las puertas. Listo. Vale, pues ya estaríamos. No tenemos que hacer mucho más con esta checklist. Nos podemos quedar ahora con el plan de vuelo. Podemos acelerar el tiempo hasta 10 minutos del encendido. Para hacer eso, bueno, esto lo pongo en off. Para hacer eso, voy a pasar el DAP a free. Vale. Tengo que quitar antes la cámara un momentín. Vale. Este contador ya lo puedo parar. Damos a stop y le damos a reset. Vale. Bien. Hacemos un poquitín el tiempo hasta 10 minutos antes del encendido. Bien, ítem 27. Automático. Maniobrando. Vale. Aquí nos va a indicar el tiempo que falta para llegar a la actitud objetivo. Hay un pequeño bug en esta versión de Space Shuttle Ultra, entre otros muchos, entre comillas, muchos, que os comentaré a lo largo de la misión, que hay que tenerlos en cuenta. Y es que este encendido, en vez de hacerlo cabeza arriba como tendría que hacerlo, lo va a hacer cabeza abajo, ¿vale? Está al revés este parámetro que hay aquí, que es el TV roll, que no se puede establecer, está al revés, ¿vale? Quedan 30 segundos para llegar a la actitud objetivo. Podemos disfrutar un poquitín de las vistas en estos segundos que quedan. La verdad que son espectaculares realmente. Vale, maniobra completa. Cerramos el tiempo hasta 2 minutos antes del encendido. 10x estoy utilizando, vale, cuidadín con la aceleración del tiempo.
Ahí estamos, 2 minutos. Y por cierto, una cosilla más, el Data Glider, Orbiter Sound y demás. Anunciaron oficialmente la semana pasada o hace dos, ya no sé ni a qué velocidad pasa el tiempo, que lo van a actualizar para Orbiter 2016 y se espera que salga bastante pronto. Así que definitivamente yo creo que nos vamos a pasar a Orbiter 2016 para nuestras misiones oficiales. Vale, vamos a poner los motores izquierdo y derecho en la posición de arm press, vale, y a 15 segundos nos avisará el transbordador de que encendamos los motores. Veinte segundos para ejecutar el encendido. Quince. Exec. Ahí está. Vale, voy a consultar mis notas. En cuanto voy a consultarlas ahora, unas notitas que tengo por aquí. Para comprobar si vamos bien o no vamos bien. Bueno, habéis visto que ya estamos encendiendo. 35 segundos para el apagado. Vale, tenemos que consumir 8% de combustible en este encendido. Hemos consumido ya 5%. 20 segundos para el apagado. Segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale, vamos a hacer una cosilla que es poner el flight control power en on. Y ahora con los RCS de traslación, vale, vamos a limpiar estos residuales, suprimir o insertar para ajustar el eje X, izquierda y derecha, cursores de izquierda y derecha para el eje Y. Vale, y cursores arriba y abajo para el eje Z. Ahí está. Ok. Flight control power en off. Motores en off. DAP lo ponemos en free y OPS 106. Vale, OMS 2 maneuver cost, perfecto. Voy a comprobar una cosilla. Vale, estamos perfectamente en la órbita que esperábamos, 174.5 por 336.8, estamos 174 por 335.3, perfecto, estamos bien dentro de lo que cabe, vale, unas décimas arriba o abajo, pero es razonable, bien. Podemos acelerar el tiempo ahora, según el plan de vuelo, hasta la hora 1, minuto 5, donde vamos a hacer la apertura de la bodega de carga. Ahí vamos.
Sí, lo que he hecho, Axel, es abrir un Orbit MFD externo, ¿vale? Con el external de MFD, con control F4. Sabes que se pueden abrir ventanitas de MFDs. Entonces, he abierto un momentín el Orbit para ver que estábamos donde teníamos que estar. Voy a hacer una cosa. Que es apagar esto porque ya no nos hace falta. Hay muy poquito delay en Twitch, ¿eh? Estoy viendo también yo el directo, una previsualización del mismo. Y hay muy pocos segundos de delay, la verdad. Bueno, quedan unos 10 minutos de aceleración de tiempo. Bueno, vamos a ver la puesta de sol enseguida. Si podemos verlo antes de que nos toque hacer cosas. Sí, de sobra. 43, 42, perdón. A las 8:42 tenemos que seguir haciendo cosas. Vale, pues ahí lo tenemos. Una pena no poder poner la panza del orbiter y el sol a la vez, pero bueno. Vale, ya hemos perdido los efectos que hace cuando se está poniendo el sol, pero bueno. Que bastante espectacular este orbiter 2016. Se pone rojo del todo como tiene que ser porque en Orbiter 2016 solo se ponía de color anaranjado y aquí en Orbiter 2010, perdón, se ponía solo anaranjado y aquí en 2016 se pone realmente rojo rojo como tiene que ser realmente antes de que se ponga el sol. Vale, hora 1, minuto 5. Pasamos a OPS2, operaciones en órbita. OPS201 Pro. Hacemos ítem 21. Y ahora vamos a hacer un procedimiento nuevo con el SPEC 20 para utilizar solo los RCS que tenemos en la cola. Os muestro aquí, está aquí explicado en el plan de vuelo. Vale. Esto nos permite ahorrar mucho combustible porque hay un pequeño bug que ahora os voy a explicar y que nos puede traer problemas en el futuro. Pero bueno, hay una solución para el mismo. Spec 20 Pro. Vemos que aquí los ítems 15, 16 y 19. Nos aparece all, que son que utilice los RCS de proa y de popa para mover el transbordador en el eje en los ejes de rotación. Entonces podemos cambiar esto para que utilice solo los de proa o solo los de popa. Vamos a configurarlos para que utilice solo los de cola. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, tenemos que tener el DAP en alfa. Lo pasamos a free, lo pasamos a pre y this rate. Y ahora, ítem 15, ejecutar.
Vemos que cambia a nose, queremos que cambie a cola, así que ítem 15, ejecutar, tail, vale, pasamos al siguiente, ítem 16, pasa a nose, ítem 16, pasa a tail, y ahora ítem 19, pasa a tail. Vamos a verificarlo. Fly Control Power and On, pasamos a Vernier y 2, 8, 4, 6. El roll sí que lo hace con unos RCs que tiene en el morro, pero el cabeceo vemos que lo está haciendo solo con los RCs de cola. Así que ya está. Vale. Resume. Vamos ahora a la apertura de la bodega de carga. Esto, como siempre, vamos a encender aquí las luces. Vale. Y oh, es un gustazo poder dar zoom en el panel con la rueda del ratón. Pilot Bay Door. Ponemos los dos sistemas en Enable y ponemos Open, y ahora habrá que esperar unos 5 minutos mientras todos estos pestillos que hay por aquí se van abriendo. Ahí podemos ver cómo se va moviendo un poquitín. Cuando se abran todos, pues se abrirán las puertas y podremos extender los radiadores y la antena KU, que ya veréis cómo funciona esta parte de aquí, que nos va a ayudar bastante. Vale, y bueno, y luego el próximo minuto que el próximo encendido, perdón, que tenemos es un alineamiento de planos en la hora 1, minuto 44. Ahí vemos cómo se nos abre la puerta de estribor. A continuación se abrirá la puerta de babor del transbordador. Sí, correcto. Delta V en menos I o en más I, correctísimo. Nos va a tocar delta V positivo en el eje Y para este encendido. Creo que hay gente también viendo el streaming que no es de Orbisondas, así que bienvenidos. Bueno, enseguida se abrirá la puerta de babor. Por cierto, una cosa importante, sabéis que Orbiter 2016 tiene una especie de simulación de vientos. He tenido que desactivarlo porque si no es muy complicado aterrizar. De todas maneras,
Os explicaré mañana lo que pasa con el aterrizaje. Lo probaré más adelante con viento de nuevo y ya os haré saber de si se puede activar o desactivar. De momento, lo tendríamos que tener desactivada la opción de viento en Orbiter 2016. Vale. Porque claro, el transbordador tenía unos límites de viento bastante limitados, la verdad. Recordemos que es un planeador al fin y al cabo. Vale, estoy desplegando los radiadores, estoy quitando los pestillos ahora. Estos procedimientos ya los conocemos. Vale. Y Radiator Control a Deploy. Ya podemos ver cómo se van desplegando. Estoy haciendo una cosilla, entre comillas, mal, ¿vale? Y es que debería estar el transbordador en una actitud concreta para la apertura de la bodega de carga. Pero bueno, como no se simulan todavía los sistemas de refrigeración y demás, pues no hace falta de momento. Vale, listo, desplegados. Vamos con la antena KU. Bueno, luego para recogerla, lo veremos mañana, pues hay que hacer un procedimiento un poco especial. No es tan fácil recogerla como lo era hasta ahora. Desplegarla sí, pero recogerla resulta que no. Vale, eso lo veremos mañana. Vale, pues la bodega ya está abierta. El siguiente paso, pues encendido en el minuto 44. Así que vamos a acelerar el tiempo, siempre 10 minutos antes de los encendidos, excepto para los que son con el SPEC 34. Vamos a acelerar el tiempo hasta el minuto 34. Vale, con calma, igual que antes. Y bueno, pues ya veréis en un ratito cómo luce la Oasis 2 en este Orbiter 2016. Vale, voy a aprovechar en cuanto terminemos de hacer el tiempo para hacer un quick save, por si acaso. De 34, 30, ahí está. Control S, quick save. Vale, nos vamos a OPS 202. Este va a ser un encendido grandote. Lo vamos a hacer con dos motores.
Delta V en el eje Y, 204 pies por segundo. Correcto. Consumo de combustible, 14%. Vale, entonces, los trims están perfectamente. De hecho, del último encendido, los ha ajustado el transbordador un poquitín. Vale. Voy a dejárselos así. Y ahora, ítem 11 más 1 más 44 más 30. Ejecutar. Ítem 19 más 0 más, para que nos pase al siguiente, 204, ejecutar. Así limpiamos el encendido anterior y ponemos el delta V en el eje Y de 204. Vale, ítem 22, ítem 23. Ahí lo tenemos. Recordemos, ítem 22 para cargar los datos de encendido, ítem 23 para iniciar el contador y ítem 27 para maniobrar. Voy a pasar a primary y a auto. Y queda 1 minuto y 20 segundos para el encendido. Vale, cuando termine de maniobrar en unos 23 segundos, pues volveremos a acelerar el tiempo. Es el Electrona y Venus acoplados, los dos módulos que tenemos ahora mismo en la Oasis 2. Faltaría el Progress que lanzamos en la BIOS 4, pero bueno. Segundín. Vale, estamos a 3 minutos para el encendido. Dos minutos. Armamos los motores. Armamos un poquitín más el tiempo.
Un minuto. Vale, no sé qué he hecho, pero he perdido todo el chat. Así que si preguntasteis algo que no he contestado, podéis volver a preguntarlo. Creo que el último que contesté es algo sobre los dos módulos que tiene la Oasis 2 ahora mismo. 15 segundos, ejecutamos. Vale. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues voy a sacarme otro external MCD un momentín para ver que todo va bien. Debería estar bajando nuestro reinc. Efectivamente. Deberíamos quedarnos con 0,14. Ahora mismo tenemos 0,45. Está bajando, debería bajar hasta 0,14 el RINC. Es mucho, sí, es mucho. Es muchísimo, sí. Pero está dentro de lo normal, ¿eh? Sí, es mucho, es mucho. Tranquilos, todo va a salir bien. Vale. Cinco segundos. Tres, dos, uno, cero. Apagado. Vamos a limpiar los residuales. Sí, hay que hacer otro Align Planes dentro de unas cuantas horas. Podemos dejarlo así un tiempo porque no va a subir mucho más. También en esta misión, aunque es libre, quise tener en cuenta también más o menos los horarios, ¿no? Ahora mismo serían las 11 y 24 de la mañana, hora española, ¿vale? De un sábado. Entonces, el rendezvous lo vamos a hacer bastante temprano por la mañana, pero he querido también, ¿no?, que coincidieran los horarios como si fuera una misión, real nuestra, ¿no? Vale, los residuales ya los hemos limpio, los he hecho de manera automática yo, pero, o sea, casi intuitiva, pero creo que se ha visto cómo lo he hecho, ¿no? He puesto el Flight Controller Power en On y luego con la traslación, como hemos hecho en el OMS2, pues he limpiado los residuales. Vale, 1 y 2 los apagamos. Y ahí está. Vale. Bien, ahora según el plan de vuelo tenemos que acelerar el tiempo hasta la hora 11. 11:28:20, donde haremos
el penúltimo alineamiento de planos, ya más pequeñito, como podéis ver. Claro, ahora mismo, como comentaba, serían las 11 y 25 hora española. Hemos despegado casi hace 2 horas, a las 9 y pico de la mañana. Pues entonces ahora desconectaríamos un momentín y volveríamos a la sala de control en unas 11 horas, en unas 10 horas más o menos, que sería aproximadamente a las 9 de la noche. Vale. Entonces, por eso, como comentaba Axel, hay que hacer un encendido más, pero prefiero dejarlo para dentro de 12 horas, más o menos, en vez de hacerlo ahora, ¿no? Que ya llevaríamos en una misión real casi 4 horas seguidas aquí pegados. Vale. Entonces, por eso lo he hecho así también en esta misión genérica. Entonces vamos a acelerar el tiempo. Así, si queréis, la podéis hacer incluso a tiempo real también. Vale, 76% de combustible. Voy a hacer una pequeña resta para ver que vamos bien. Hemos terminado la anterior con 91%. Le quito 14, que es lo que prevíamos gastar en este, 77. Vale. Tenemos en esta misión un 5% de margen de combustible, ¿vale? Un 5% de tolerancia, vamos bien dentro de lo que cabe. Aceleramos el tiempo hasta 11:18. A 100x podemos hacerlo ya. Ostras. ¿Me habéis estado escuchando los últimos encendidos? Creo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, el brazo robótico. Buena pregunta. Está aquí en el plan de vuelo. Hay un problema para cuando os pase la misión. Creo que lo voy a poder solucionar con una especie de alternativa, ¿vale? Este interruptor de aquí no hay manera de activarlo y es un bug que ya lo están viendo los desarrolladores de Space Shuttle Ultra, ¿vale? ¿Queríais saber cómo suena el sonido de alarma del transbordador? Ahí lo tenéis. Este es el único botón de Master Alarm que funciona, ¿vale? Los demás también funcionan, ¿vale? Pero están desactivados ahora mismo. O sea, si le damos aquí, vemos que hace la animación, pero no hace nada ahora mismo. Vale. Aceleramos el tiempo hasta 11. 18, 11:18. Vale, ya casi estamos. Vale, estamos en la hora 11, minuto 18, segundo 27, momento de hacer el primer alineamiento de plano con un motor solamente. Vale, OPS 202,
Seleccionamos motor derecho con ítem 3. Ítem 3 exec. Vemos que el asterisco nos cambia para aquí. Esta vez sí que tenemos que cambiar los trims. Ítem 7 más 5.2. Ítem 8 menos 5.2. Vale. Y ítem 20 ahora va a ser negativo. Perdón. Sí, negativo menos 43 pies por segundo. Entonces, ítem 20 menos 43. Ahí está. Ítem 22. Disculpad. Ítem 22. Nos falta. Siempre me olvido lo mismo. No sé por qué últimamente, pero siempre me olvido del ítem 10 y siguientes. Entonces, ítem 11 más 11 más 28 más 20. Ahí está. Hacemos otra vez ítem 22. Ítem 23. Y quedan 8 minutos para el encendido. Perfecto. Ítem 27. Ponemos el DAP en auto. Y maniobrando. 37 segundos para que termine la maniobra. Estamos todos oxidados, cafete. Vale, 10 segundos. Tres, dos, uno, cero. Ahí está. Vale, hacemos un poquitín el tiempo. Rusty. Dos minutos. Vale. Motor izquierdo. Perdón, motor derecho. Lo armamos. Esta vez sí que no ha sido tiempo a verlo. Vemos cómo se pone rojo, rojo, rojo. Vale. 20 segundos para el encendido. Ejecutar. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Encendido. Thank you.
Vale, tenemos que quedarnos con 0.02. Cero, 0.03. Vale. Está bien. Faltan los residuales. Ups. 0.03 ahora mismo el ring. Aún queda otro encendido, ¿eh? A ver, tengo esto en off. Residuales. Ahí está. Esto lo ponemos en off. OPS 201 ítem 21 free. Ahí está. Desarmamos el motor. Vale, hemos gastado, a ver, 3%. No recuerdo cuánto teníamos antes, pero creo que vamos bien. Creo que teníamos 76, si no me acuerdo mal. Yo creo que está bien. Vale, aceleramos el tiempo ahora hasta la hora 12 minuto 25. Aquí vamos a hacer una corrección de rendez bus para ajustar nuestra velocidad de recorte. Vamos a subir un poquitín el apogeo. Va a ser un encendido pequeñito con el motor izquierdo en Prograde. 12:25. No, no es para reducir de temin, es para reducir la velocidad con la que estamos recortando el de long. Vamos a subir un poco el apogeo, entonces eso hace que recortemos un poquitín menos por vuelta. ¿Vale? Vale, 12:25. OPS 202. Este va a ser con el motor izquierdo. Vamos alternando entre izquierdo y derecho. Vale. Vamos a llegar a la estación en principio en una velocidad bastante manejable. Ítem 2exec. Es decir, no vamos a llegar muy rápido y que no podamos reducir la velocidad con los RCS de una manera cómoda. Vamos a llegar bastante a una velocidad bastante buena. Eso también se encarga el SPEC 34 de hacerlo cuando lo utilicemos. Vale, ítem 2 para seleccionar el motor izquierdo. Los trims están bien porque el encendido anterior lo hemos hecho con un motor solo, entonces los trims ya se han quedado bien. Vale, ahora ítem 11 más 12 más 35 más 0. Ejecutamos. Ítem 20, ítem 19, perdón, más 18.69. Ítem 20, podía haberlo hecho de la otra manera, más 0 exec.
Es decir, podía haber hecho ítem 19 más 18.7 más 0 exec. Así se cargaba también el 20. Pero bueno, vale. Ítem 22. Ítem 23. 7 minutos para el encendido. Ítem 27. Ejecutamos. Auto. Es importante, ¿vale?, que tengamos aquí el PRI puesto en el DAP. Aunque bueno, eso seguramente os deis cuenta de que está mal, porque aquí aparecerá el tiempo de encendido, el tiempo para maniobrar, muy alto, y os lo pondrá en amarillo además aquí el MFD, ¿vale? Lo va a poner en amarillo si va a tardar más en maniobrar de lo que queda para el encendido. En ese caso lo va a poner en amarillo. Y tendríais que comprobar aquí si estáis en PRI o estáis en Vernier. ¿Vale? Bien. Hacemos el tiempo hasta 2 minutos antes del encendido. Okay, Axel, aquí seguiremos. Vale, 2 minutos para el encendido. Armamos motor izquierdo, flight control power and on también, para luego poder limpiar los residuales. Treinta y cinco segundos. Ejecutar. Lo tenemos que ver eso, lo tenemos que ver. O sea, no podemos organizar una misión sin teneros formados en Fido, a ti y a Axel. Lo tenemos que ver. En 2 semanas o así volveré a convocar una reunión y hablamos de esas cosas. Un poquito, ¿vale? Encendido completado. En esa reunión, claro, también os pasaré a los astronautas del transbordador, pues, este pack de Orbiter y el plan de vuelo ya definitivo, ¿vale? Todavía está en borrador. Y bueno, también hablaremos de esas cosas. Ok. OPS-201. He limpiado los residuales, como habéis visto. Siempre que volvemos a OPS-201, ¿vale?, estoy haciendo ítem 21 exec y DAP en free. ¿Vale? También asegurando el motor que hayamos utilizado por último. Bien, voy a hacer un quick save. Vale. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Hay que editar el escenario para que el SPEC-34 pueda funcionar. Vale. Hago Alt F4 para salir de Orbiter. Y cojo el escenario, que lo tengo por aquí. Quick save.
Ordeno por fecha para coger el último. Creo que es este. Vale. Cojo esto, me lo traigo para acá. He cortado y pegado. Y ahora, con un editor de texto cualquiera, yo estoy utilizando Sublime Text Editor. Vale. Estas son otras cosas que tengo por aquí. Voy a abrir el escenario que acabamos de guardar. Y lo que voy a hacer aquí, a ver si se está viendo bien. Sí, se está viendo ahí en la esquinita. Vale. Voy a buscar State Vector Software. Vale, perdonad, es que está pasando gente por aquí. Vale, State Vector Software. Lo busco aquí en el escenario. Vale. Quito esta línea. Y voy a añadir lo siguiente. Voy a abrir otro escenario, un momentín, para cogerlo de referencia. Aquí está. Vale, Target Vercel Alectrona, ¿vale? Alectrona es el módulo core de la Oasis 2, ¿vale? Es nuestra nave objetivo, hacia donde vamos a ir, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Lo que hemos hecho es, estaba así el escenario, y cambiamos esa línea por esta, ¿vale? Esto, bueno, ya lo veníamos haciendo, pero bueno, ahora tenéis ahí cómo se hace, ¿vale? Y bueno, vuelvo a lanzar Orbiter. Vuelvo a lanzar este escenario que acabamos de editar. Vale, ya estamos aquí y continuamos acelerando el tiempo según el plan de vuelo. 22, 28 ahora sería. Vale, ya estamos a punto de llegar. 22, 25. Veintidós, veintiocho, treinta. Ahí estamos. Bien. Pues como podéis ver ahí en el plan de vuelo, estaríamos en el último encendido de alineamiento de planos. Entonces, OPS 202. Motor derecho vamos a utilizar, ítem 3. Ahora, como hemos cerrado el orbiter antes, pues tengo que cargar todo. Ítem 6 menos 0.4 más 5.2.
Menos 5.2, creo que era así. Vale. Ítem 20. Menos 33. Ejecuto. Ítem 10. Más 0, más 22, más 38, más 30. Ejecuto ahí. Ítem 22. Ítem 23. Ítem 27. Auto. Perfecto. Y creo que amanece además. Vale, perfecto. Accionamos el tiempo a 10x, hasta 2 minutos antes del encendido. Uf. 2 minutos. Recontrol power en on, motor derecho armado. Vale. External planes. Vale, enseguida le doy a ejecutar. Ejecutar. Me he olvidado un detalle cuando he vuelto a abrir Orbiter. Ahora os explico. Vale, Rain 0.02. Voy a limpiar los residuales. Ahí está. Vale. ¿Os acordáis de lo que hemos hecho antes con el ítem 20, verdad? Tenemos que volver a hacerlo porque hemos vuelto a abrir Orbiter.
y esa configuración se borra. Entonces estamos en DAP alfa, free, pre y dish rate, vale, ítem 15, ítem 15, verificamos que marca tail, ítem 16, ítem 16, verificamos que marca tail, ítem 19, exec, verificamos que marca tail. Ahora vamos a verificarlo, fly control power en on, estamos en free vernier, ahí está, solo la cola, perfecto. Resume, vale. Bien, siguiente paso, el spec 34 en 10 minutos, el primer encendido. Spec 34 que vamos a hacer en esta misión en 10 minutos. Sí, he cerrado el orbiter para meter, para cambiar esa línea que hay que cambiar en el escenario para poder utilizar el Spec 34. Vale. Acelero el tiempo hasta 22:51 ahora, que va a ser nuestro primer encendido con el SPEC 34. Ahí podemos ver un poco de vistas. Creo que vamos a pasar sobre Dubái ahora, si no estoy equivocado. Que puede que lo esté. Así que vamos a verlo un poquitín. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro de si eso es Dubái o no. A ver, voy a comprobarlo. Creo que sí que es. Vale, entre que pasamos por aquí y no, pues se nos hacen las 22:51 de misión. No sé si eso no es, realmente. No quiero alejar mucho más la vista, la verdad. Vale, pues estamos a pocas órbitas, a dos órbitas creo de encontrarnos con la Oasis. Lo que os comentaba antes, ahora mismo son hora española, 8:27, perdón, de la mañana de un domingo. Vale, cerramos un poquitín más. Aquí 51:17, ok, pues vamos allá, SPEC 34. Vale, ítem 2, más 0, más 23, más 1, más 16, ejecutamos. Ítem 17 más 85. Voy a comprobar un segundito aquí una cosa. Vale. Ítem 28. Va a salir un encendido grandote.
pues salió mejor de lo que creía. Ok. Vale. Tiene buena pinta, más o menos como la última prueba que hice. Es cierto que no coincide del todo con el plan de vuelo porque siempre va a variar un poquitín las cosas, ¿no? Pero una prueba que estuve haciendo la semana pasada me cambiaba el sentido de este signo, ¿vale? Del eje X. Debía haber cometido un error en algún momento y me cambiaba el sentido del eje X. Vale, aquí estoy viendo que todos los signos coinciden, ¿vale? Pero cambia un poquitín el delta V de cada uno. Luego, cuando hagamos el encendido 3 y el encendido 4, vamos a ver que va a variar cada vez menos. Pero es importante que coincidan sobre todo los signos, ¿vale? Porque si no coincide alguno de los signos, pues vamos a irnos a otra órbita diferente a la que queremos, ¿vale? Los signos coinciden y más o menos los valores son cercanos a los del plan de vuelo. Hay alguna pequeña, hay cierta diferencia entre ellos, pero bueno, están más o menos próximos. El que más cambia es el eje Z, ¿vale? Vamos a aceptar la solución. Ok, resume. Y estos encendidos con SPEC 34 son bastante fáciles. Vamos a hacerlo con el motor, con dos motores. Ítem 1 exec. Tenemos que cambiar los trims para esto. Ítem 7 menos 5.7 más 5.7. Ejecutamos. Vale. Verificamos los targets que nos vienen desde el SPEC 34. Vale, todo correcto. Ítem 22. Ítem 23. Y ítem 27. Automático. Listo. Voy a hacer una pequeña cuenta para ver si vamos bien con respecto a combustibles. Vale. Y aprovecho para explicaros lo que ocurre con este tanque de combustible, ¿vale? Que tenemos por aquí. Vale, vamos a ver. Tengo por aquí el plan de vuelo. En el primer encendido, esto realmente lo voy a cambiar a 9%, ¿vale? 9 más 14 más 3 más 1 más 3. Vale, 70% me sale. Tenemos 68. Vale, ok. De momento estamos dentro del margen. Y ahora, como este encendido que nos ha salido, pues va a ser un poquito más corto que el que tenía previsto en el plan de vuelo, pues vamos a ir empezando a ahorrar un poquitín. Vale. Que os iba a explicar este tanque mágico de aquí, que realmente es mágico, pero a la vez tiene su pega, ¿vale? Este tanque de combustible controla los RCS que están en la parte frontal del transbordador, ¿vale? Y tiene muy poquita capacidad, pero está mal. Ya se lo he comentado a los desarrolladores y me han confirmado que está mal este tanque de combustible. Porque veréis que a medida que utilizamos los RCS solo se gasta este. Y solo cuando activamos los RCS de la parte frontal. Sin embargo, cuando utilizamos los de la parte trasera, bajan estos niveles de aquí. Pero
el nivel de estos tanques nunca baja. Así que bueno, eso es lo que tienen que cambiar. ¿Vale? Tienen que funcionar los tres tanques para RCS y el de los OMS solo para los OMS. Luego también simularemos una especie de trasvase cuando estemos en la estación para que tengamos combustible aquí. Bajaremos combustible de estos tanques que no se están utilizando y pasaremos ese combustible a este tanque central para poder hacer la reentrada sin problemas. Vale. Eso es algo que se podía hacer en el transbordador. Hay por aquí unos controles que no están simulados, pero que permiten hacer trasvases de combustible de un tanque a otro. Y es lo que necesitamos. 3 minutos para el encendido. A ver que lea un poquitín. Exacto. El detemin lo comprobaremos después de este encendido, ¿vale? Ahora creo que está un poquitín alto. O puede que no. A ver, vamos a comprobarlo. Sí, está un poquitín feo el detemin ahora mismo. 9. Está un poquitín feo. Pero bueno, este encendido, como sabéis, consiste en utilizar la navegación interna del transbordador para acercarnos a la estación. Estamos a una distancia de la estación ahora mismo de, a ver, 5 orbits, 47 kilómetros y subiendo. Vale, 2 minutos para el encendido. Motores y flight controller power arrancado. A ver, me preguntabais por el detemin y poco más. Sí, no va a hacer falta repostar en la estación. No hace falta repostar en la estación. Salvo que venga aquí el espíritu del número 13 y nos descuajeringue las cosas. No, en principio no va a hacer falta. Vale, 1 minuto para el encendido. Tenemos que gastar un 4% de combustible. No, eso está mal. No lo he actualizado ahí todavía. Y en este cuaderno tampoco, por lo que veo. No sé cuánto combustible vamos a gastar. Pero bueno, a la estación tenemos que llegar con un... Tenemos que llegar por encima de 20% de combustible. Así que tenemos ahora mismo, a ver que confirme, un 48% de combustible para poder gastar. Lo ideal sería llegar a la estación con 25% de combustible. A ver si lo conseguimos. No recuerdo en la última prueba que hice con cuánto llegué, pero llegué bastante bien. Vale, ahí estamos encendiendo. Nuestro perigeo va a subir, nuestro apogeo también. Estamos haciendo un encendido un poco extraño, como podéis ver. Es un encendido radial, ¿vale? Que bueno, a lo mejor los que sabéis un poquitín más de física que yo, podéis entender un poco más cómo funciona el encendido este, pero en principio creo que lo que hace es mover
el apogeo y perigeo de sitio a la vez y, entre comillas, cambiar la altura de los dos. Porque no estamos apuntando ni en prograde ni en retrograde. Voy a intentar poneros el orbit MFD para que podáis ver lo que está haciendo. Ahí lo tenéis, creo. Vale, y aquí veis cómo sube más o menos a la vez el apogeo y el perigeo. Bastante curioso estos encendidos. Y lo que está haciendo el transbordador ahora es buscar un punto de interceptación de los que a él le molan, entre comillas. Vale. Off, off. Limpiamos los residuales. Vale. Apago esto. Nos volvemos a PS201. Ítem 21 exec. Vale. Primer encendido completado. Hemos gastado 14%, 13-14% de combustible. Vale. Esto, recordad que no lo tengo actualizado. Vale, vamos a extender el muelle de atraque en 40 minutos más o menos. Aceleramos el tiempo. Eso seguramente os pase alguna vez a vosotros también. Es porque olvidé. Es porque olvidé poner el DAP en free. Vale. Veintitrés cuarenta y cinco. Ahí está, 23:45. Vamos a desplegar el anillo de atraque. A ver, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Lamp tests. Power on. APDS Circuit Protection Off y Ring Out. Y ahora se van a ver cosas muy feas, pero que están en ello. Lo voy a mostrar. Ver si puedo. Vale, voy a hacer un poquitín el tiempo. Está rota la animación, señoras y señores. Rotísima. Fijaos. Bueno, lo peor es que creo que llevan 2 años con eso, pero bueno. Vale, 23:55.
Vale, 23.55. Ahora viene un procedimiento nuevo que es la activación de la antena KU. Vamos a ver cómo funciona esto por primera vez. Vale. Con Control Alt y cursor izquierdo desde esta vista nos movemos a este panel. Vale. Y aquí en estos interruptores voy a poner el slew rate en fast. Control command, verificamos que lo tenemos en panel. Radar output lo voy a poner en high y power en on. Vale. Aparecen aquí una serie de datos. Esto es la orientación de la antena ahora mismo. Acabamos de pasar por encima de Kennedy Space Center, lo estoy viendo por aquí. Tenemos aquí unos datos que indican cómo está orientada la antena. En unos 30 segundos deberíamos ver cómo se mueven estos números. Ahí está. Y esto significa que la antena se está moviendo a su posición de standby, como podéis ver ahí. Vale, cuando los números se queden quietos y en valores cercanos a cero, pues habremos completado el procedimiento de activación de la antena. Listo. Vale. Aceleramos el tiempo ahora hasta 24.16.16. Para el segundo encendido con navegación interna. Vamos a hacerlo a 10x. Vale, ahí estamos. Nos vamos de vuelta a SPEC-34. Voy a comprobar mis notas. Vale. Este encendido lo vamos a hacer con el motor derecho. Ítem 2. Más 1. Más 0, más 26, más 16. Ejecutamos. Ítem 17. Lo cambiamos a 40.
Ejecutamos. Vale, ítem 28. Ahí está, vale. Vale, el delta VX me lo da más bajito que en el plan. Delta VY también más bajo. Delta VZ más bajo también. Vale. Dos signos me coinciden. Vale, voy a aceptar la solución. Esto se parece mucho a la última prueba que hice, de todas maneras. Y salió bastante bien. OPS 202. Creo que además las soluciones que tengo aquí son cuando estuve probando la misión en Orbiter 2016. He visto que coincide bastante la misión que tenía preparada para Orbiter 2010 con respecto a esta que tengo preparada para 2016. Pero es cierto que cuando la probé con 2016 me bajaban bastante los delta V. Supongo que es porque mejora cómo hace los cálculos el transbordador con el SPEC-34. Entre la versión que teníamos para 2010 y la que teníamos para la que tenemos ahora para 2016. Vale. Ítem 3. Ejecutamos ítem 3 para seleccionar el motor derecho. Tenemos que cambiar los trims. Ítem 7 más 5.2. Ítem 8 menos 5.2. Ejecutamos. Vale. Ítem 22. Ítem 23. Ítem 27. Vale, y este encendido lo que va a hacer, lo podemos ver aquí, nos va a bajar un poquitín el apogeo y nos va a subir el perigeo para ir ajustando ese recorte que estamos haciendo la estación. Ponemos auto. Vale, tiene buena pinta la cosa, ¿eh? A pasar sobre Egipto. Bah, impresionante las sombras dinámicas. Me parecen impresionantes en cualquier simulador. Vale, ahí está. Ha terminado de maniobrar ya. Vale. Dos minutos para el encendido. Fly control power en on. Y armamos el motor derecho.
Impresionante las vistas. Quince segundos, ejecutamos. Uno, cero, encendido. Tenemos bastante actividad de receses. Tendríamos que encontrar, es que no lo he conseguido encontrar yo, el cue card de los encendidos en órbita. Por algún motivo no lo he encontrado. Y ahí se especifican los trims correctos para cada encendido. Tampoco lo he buscado con mucho entusiasmo. Pero hay que encontrarlo para cargar los trims correctamente. Vale. Sí, creo que ese vídeo que está comentando Axel sobre el ray tracing, no sé si es de Orbiter o otra cosa, yo el que he visto creo que es de otra cosa, creo que los desarrolladores del Tomb Raider del 2018 lo explicaban. Bastante interesante, me lo enseñó un compañero. Vale. OPS 201, ítem 21. Okay. Vale, encendido 2 completado. El siguiente dentro de 28 minutos más o menos. Así que aceleramos el tiempo. Vale, ahí está. 56, 16. Vale, voy a quitaros ya el plan de vuelo, que ya no hace falta. Porque ya habéis visto los dos encendidos que tocan. Vale, Spec 34 Pro. Vale, ahora. Ítem 2, más 1, más 1, más 6, más 16. Ejecuto. Ítem 17, más 10. Voy a comprobar por mis notas. Sí, ítem 17 más 10. Ejecuto. Vale. Vale, todo correcto. Ítem 28. Ahí está. Encendido pequeñín también. Vale. Ok. Resume. OPS 202. Este lo vamos a hacer con el motor izquierdo.
Item 2 exec. Vale, los streams ya están del anterior. El TK está correcto. Delta V están bien. Vale, ítem 22. Ítem 23. Ítem 27. Auto. Aceleramos el tiempo. Vale, 2 minutos. Flight Control Power en on. Y motor izquierdo. Vale, un poquito más. Segundos. Encendido, motor izquierdo. Vale. Bien, apagado. Limpiamos los residuales.
Perdón. OPS201 Pro. Ítem 21. Vale. Bien, pasamos a Free. Voy a monitorizar con el external MFD a qué distancia estamos de la estación. Estamos a 11 kilómetros, acercándonos a 20 metros por segundo. Perfecto. Vale. Pues ahora en el minuto 10, es decir, en un minuto. Creo que me había hecho una cosa un poco rara la cámara. Vale. Ahora, en el minuto 10, perdón, hacemos el siguiente y último encendido. Vale. Vale, te explico un poquitín, Axel. Este HUD, vale, solo funciona para lo que es el time, para el aterrizaje, no se puede utilizar en órbita. Hay que seguir utilizando Attitude MFD, vale. Lo que estaría muy guay que podía hacer el transbordador, y ya lo he solicitado también a ver si se puede hacer en algún momento, es que el transbordador pueda apuntar hacia algún objetivo celeste, es decir, otro vehículo, ya sea una estación espacial, que por cierto ahí la tenemos, o bien la Tierra o otra cosa. Eso lo podía hacer el transbordador en OPS201, pero no está implementado todavía, entonces hay que seguir utilizando el Attitude MFD, ¿vale? Y ahora veremos también cómo se utiliza el radar que teníamos por ahí atrás de la antena KU, que nos va a ayudar bastante. Vale. SPEC 34 Pro. Solo tenemos que cambiar el ítem 2 porque el ítem 17 es el mismo. Hora 1, perdón, día 1, hora 1, minuto 16, segundo 16. Vale. Esto es un 0, correcto. Ítem 28. Vale, ejecutamos, comparo con el plan de vuelo, todos los signos coinciden, el delta V sale un poquitín más bajito, perfecto. OPS 202, motor derecho, ítem 22, ítem 23, ítem 27, exec, auto. Vale, ahora el encendido que va a hacer el transbordador es reducir esos 20 metros por segundo que hemos visto antes, con lo que nos estamos acercando a la estación. Va a reducirlos prácticamente a cero. Y luego nosotros lo que haremos con el Attitude MFD es maniobrar para el acercamiento final hacia la estación espacial. Un segundín.
Vale. Tenido que bostezar un poco, disculpad. Sí, antes nos acercábamos de una manera bastante fea. Sí, son 3 horas y el vuelo que he hecho por la mañana también. Estoy hecho un masoca. Vale. 2 minutos para el encendido. Flight Control Power On. Y motor derecho. Y bueno, ahora viene el acoplamiento, ¿eh? Vale. Bueno, tenemos 43% de combustible. Calculo que gastaremos 12% quizás en este. Nos quedaremos con 31. Y luego lo que utilizaremos en el acoplamiento. Y en cuanto a RCS, tenemos 76% en el tanque malo. Sí, y ahora la distancia debe ser inferior a 2 kilómetros, más o menos, creo, o incluso inferior al kilómetro. Vamos a verlo. 1 kilómetro 800 metros. Os voy a poner esto por aquí. Ahí tenéis. Y ahora, bueno, esta velocidad pues debería bajar prácticamente a cero, como os dije. Si no baja a cero, se quedarán en 1 metro por segundo. Ejecutar, por cierto. Y lo reduciremos con RCS de una manera cómoda. Vale, se va a quedar por debajo del kilómetro, ¿eh? Ahí está bajando la velocidad, 900 metros. Tranquilos, no le vamos a dar, ¿eh? No le vamos a dar, ya lo tengo más que probado. Ahí está. Cuarenta y cinco segundos, 500 metros. Treinta segundos, 40% de combustible, perfecto. En 400 metros. Ostras, pues no ha salido nada mal en absoluto. 15 segundos, 39% de combustible, 410 metros. Chachi, perfecto. Vale, tenemos 6 minutos antes de una colisión con la estación. Entonces, desarmamos los motores, voy a limpiar un poquitín los residuales. Ahí está. Flight Control Power and Off. Free this rate. Saco el. Por cierto, voy a poner vernier ahora. Saco el.
MFD, me lo pongo en este. A ver, carayo. Attitude MFD. Vale, veréis que no aparecen los botones aquí abajo. Tenemos que contar. Es el segundo empezando por la izquierda. Vale. Ups, esto no me lo acordaba. Hay que pulsar F8 y Mod. Vale, es el primer botón. Aquí tenemos al módulo Venus. Vale. Estamos rotando. OPS 201. Que no lo estaba. Ítem 21. Exec. Vale. Paso a free. Disk rates. Vernier. Fly control power en on. Y. Vale. Ajustamos estos rates. Estoy utilizando el número 2 del teclado ahora mismo. Como podéis ver, estoy rotando. Vale. A veces hay que mantener pulsada un poco la tecla. Es un poco raro. Los RCs en esta versión nueva de Space Shuttle Ultra. Vale. Distancia 400 metros y subiendo. Eso está bien, perfecto. Velocidad 50 centímetros por segundo. Vale. 15 grados, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos frenando. 2. Vale, estoy viendo el rate tanto aquí como aquí. Estos son donde tengo el ratón ahora, realmente los que tiene el transbordador. Vale, lo otro tenemos que reducirlo utilizando traslación. Vale, ahora voy con el yaw hacia la derecha, se me viene hacia negativo, 14 grados, un poquitín más rápido. Vale. Bueno, no va a estar justo en el centro de la ventana. Vale, vamos frenando 4 grados, 3, 2, 1, 0. Vale, ahora ponemos los rates todos en cero del transbordador. Y ahí está la estación. Vamos a dar un poquitín de zoom, vemos hacia dónde se nos mueve. Vale, se mueve hacia abajo, así que utilizo el cursor hacia abajo para anular el rate con el que se me mueve y llevarlo incluso hasta negativo. Vale, ahí está. Voy a ajustar también con insert y suprimir mi velocidad de acercamiento. Estoy utilizando insert ahora para encender los propulsores que tenemos en la cola y movernos hacia la estación. Voy a poner la velocidad en. Ahí está bien, 0.65. Vale, mis rates del transbordador siguen en cero. Esto de aquí lo puedo ajustar un poco más con mis RCS de traslación. Estoy utilizando el cursor de abajo ahora. Deberían quedar unos 40 segundos, más o menos, para que se nos vuelva a centrar la estación en la ventana. Combustibles llevamos 38% y 71%. Voy a dejar el selector en los OMS.
para luego poder ver desde atrás cómo vamos yendo. Vale, ahora cursor para arriba. Ponemos este rate en 0 y con izquierda y derecha ajusto este rate para llevarlo también a 0. Mejor estoy haciendo demasiadas correcciones, pero bueno. 26 segundos, 25. Vale. Quieto parado ahí. Se me ha desplazado un poco más de lo que quería, pero bueno. Nos puede valer. Solo ajustamos ahora desde la parte de atrás. Mis rates siguen en 0. Ahí está la oasis. 2. Vale, nos vamos para la parte de atrás de la cabina. Y lo que voy a hacer ahora. La estación estaba ahí. Tengo que tirar de mi cola para que la estación me aparezca por estas ventanas y además pueda hacerle un lock con la antena de la banda KU. Vale. Voy a poner aquí los rates. Vamos a ir vigilando por ahí a ver si nos aparece. Y voy a sacar a mi monitor externo el docking MFD. Pongo de objetivo el muelle 2 del módulo Electrona. Lo amplío bien. Y voy a sacar también el remote bezel control para poder hacer kill rot de vez en cuando a la estación. Vamos a hacer, por ejemplo, uno ahora. Selecciono aquí Electrona y le doy aquí a kill rot. Ahí veis cómo se han activado un momentín los RCS del módulo Electrona. Vale. Ahí tenemos la estación. Voy a seguir rotando a ver si consigo que me aparezca la X aquí en el MFD. Voy a encender, por cierto, la docking light. La voy a poner en bright. Okay. Creo que se está viendo todo bien. Voy a confirmarlo. Sí. Sí. Sí, se está viendo más o menos. Vale. Vale. Voy a pararlo por allá. Ahora ajustamos la X bien del todo. Ahí está. Me gusta mucho cómo me ha quedado. Ahora lo terminamos de ajustar. Vale, lo que vamos a hacer va a ser utilizar ya la banda KU para traquear la estación. Entonces, vuelvo a este panel. Me aseguro de que este de aquí está en panel. Pongo este rotatorio en autotrack. Le doy a search. Se pone a buscar la estación y en unos segundos debería bloquearla. Deberían pararse esos números de ahí. Vale.
Ahí está, ya está, vale. Y ahora os cuento un poquitín cómo este instrumento es nuevo. Vale, pongo aquí el selector, lo voy a poner en RR, que nos va a indicar la distancia y la velocidad de acercamiento, y la escala la voy a poner en X1, vale, en por 1. Entonces, esto nos está indicando ahora que nos estamos acercando a 1,9 pies por segundo y que estamos a una distancia de 990 pies. Voy a reducir la velocidad utilizando los cursores de arriba y abajo a 1 pie por segundo para tener un poquito de margen ahora. Y ahora podéis ver que todo esto que se mueve aquí es lo que estamos desviándonos de la estación. Si yo muevo con cursor derecha a izquierda, se mueve esta barra. Si hiciera insertar y suprimir, se movería esta otra. Vale. De momento lo vamos a dejar así porque ahora mismo tiene un poquito de prioridad lo que nos está marcando el docking MFD. Voy a rotar un poquitín. Voy a rotar un poquitín. Voy a poner vernier. Y voy a hacer un poquitín de roll. A ver si me sale. Hacia el otro lado, hacia ese no, hacia el otro. Con el número 6. Vale, ahí está. Y a ver si no. Ahí está, ahí apareció la X. Perfecto. Sí. Efectivamente, tenemos por un lado el docking MFD en metros y esto de aquí en pies. Recordemos que el transbordador es americano. Vale. Está empezando a amanecer también. Yo me he pasado 1000 pueblos. Disculpad. A ver. Ajustando ahí. Voy a pasar a this rate la rotación porque si no me hace cosas muy raras. Centro la X. Cabeceo. Hacia el otro lado. Vale, y ahora utilizando el docking MFD y utilizando esta barra, voy a centrarla ahora. Vale, en este encendido que acabo de hacer con insert se me ha movido para arriba, así que toca hacerlo con suprimir. ¿Veis cómo se va moviendo la barra? Entonces vamos ajustando ahí un poquitín para centrar también el MFD. Sí, tengo que hacer un giro de 90 grados, correcto. Para eso todavía hay un poquito de tiempo. Aprovecho para hacer un kill rota a la estación ahora. Vale, voy a centrarme ya en traslación. Ahí está. Se sigue moviendo porque está moviendo la rotación, es normal del todo. Sí, este indicador es traslación, correcto. Este indicador, entre comillas, viene a indicar lo que nos indicaría
en el HUD de un Delta Glider hacia dónde se está moviendo el vector, ¿vale? Es decir, ahora nos está indicando que el vector se está moviendo, entre comillas, hacia arriba y un poco a la derecha. Viene a indicar lo que sería el vector, básicamente, que es, nos hacía bastante falta, la verdad. Y bueno, el vector también realmente lo tenemos aquí en el docking MCD. Vale, estamos haciendo un poquitín de Keep Station ahora. No importa demasiado. Estamos terminando de centrar todo. Vale. Ahí está. Kill rot a la estación. Vale. Y ahora voy a poner aquí en pantalla otro documento de un simulador muy chulo que se hizo en 2007, pero que está basado en documentos oficiales que nos indican más o menos distancias y velocidades en pies que tenemos que seguir. Vale. Creo que ahí lo podéis ver bien. Esto me lo pongo por aquí y esto por aquí. Vale. Estamos en Keep Station, más o menos. 856 pies. Vale, podemos acercarnos a un metro por segundo. Vamos a un pie, perdón, por segundo. Vamos a ello. Ahí lo tenemos, ese pie por segundo. Y ahora vamos con lo que decía Axel. Vamos con alinear el triangulito. Al revés. Esta tardaríamos un minuto y medio. No. Tardaríamos 3 minutos. Vale, 37% de combustible tenemos. Perfecto. Quieto para auto. Es porque estamos rotando. Entonces voy a anular aquí lo que sería el vector. Utilizando esto. Es una pena no poder enseñaros el teclado, la verdad. Perdí el programa que utilizaba. Tenía un programita que indicaba qué teclas estaba pulsando. Lo perdí. Y venía muy bien para ahora. 0.9. Centramos el vector, lo mantenemos centrado. Ostras, tenía mi FOB en 60 grados. Estamos pasando por el norte de Estados Unidos, norte de Canadá. A ver. Yo creo que lo podemos hacer, el RPM. Pero bueno, realmente no lo vamos a hacer porque no hay nadie en la estación, realmente. No hay nadie que nos saque fotos de las losetas térmicas ahora mismo. Vale. Queda un minuto y medio más o menos para que el triángulo llegue a su sitio. Estamos súper desviados en el vector. Vamos a centrarnos un poquitín a ver si podemos. Vale, ahí estamos. Un pie por segundo. Vamos a reducir a 0.6.
Vale, vamos a hacer un kill rot a la señorita estación. Ahí está. Bajar aquí un poco las velocidades de vector. Ahí está. Quieto parado. Perfecto. Vamos a darle un poquitín de margen para el otro lado, porque nos hemos pasado un poco. Vale. Vale, velocidad 0.06 o 0.7, mejor porque el RPM no lo vamos a hacer, es esto de aquí. Todo esto de aquí es el RPM. Vamos a mantener la velocidad en 0.7. Kill rot. Icona. Me paso un poco siempre. A ver. Uy, ¿qué pasa aquí? Uy, a ver. Ahí está. No acertaba bien en la tecla. Vale, el pitch lo vamos a poner en cero, su rate, incluso un poquitín hacia negativo para centrarlo. Ahí está. Va muy despacito. Bien. Vale, velocidad 0.7. Está un poco rebelde el triángulo hoy. Confundido otra vez. Y esto en cero, ahí está. Vale. Otro kill rot para la estación. Ahí está.
Tenemos el rey del Yao en cero, por fin. Y el del rol también en cero. Vale. Y kill rota la estación. Vale, tengo que empezar a ahorrar un poquitín. Estaba usando demasiado. Quieto ahí. Quieto ahí. Perfecto. Vale, la velocidad está perfecta. Vamos a dejarla así. Okay. Vamos a dejarlo así un poquitín a su bola. Luego más adelante volvemos a ajustar. Me alegro de que veáis que vaya bien. Bueno, ahí tenemos Lisboa. Faro, si no estoy equivocado. Y tenemos también por ahí algunas tierras familiares para algunos de los que estáis en el chat. Y también puedo ver mi casa desde aquí. Vale, a 320 pies reduciremos la velocidad a 0,2 pies por segundo. Estamos desviando. Voy a hacer una pequeña corrección ahora. Killrot. Y voy a hacer una pequeña corrección. De la rotación. Ahí está. Está perfecto. Venga, otro kill rot. Buah, impresionantes las vistas, de verdad, ¿eh? Se ve todo, se ve todo. Impresionante. Málaga, si no estoy equivocado. No, Almería, 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 Tatuín, concretamente. El Mar Menor, la manga del Mar Menor. Impresionante, ¿eh? La pega es que ocupa sus gigas. Por eso decía antes de a ver cómo os pasó esto. Pero bueno, recordemos también que es lo que toca, ¿no? Hoy en día en simulación de vuelo es y en cualquier juego. Es lo que hay.
Vale, vamos a hacer un pequeño kill rot, unas pequeñas correcciones ahora. No. Siempre me confundo con los ejes. Como estamos en la cola, pues no sé a cuál atacar. Ese no. ¿Veis? Ya me he confundido. Ese no. Este sí. Pues ahora os confirmo, creo que 30 y pico, porque solo tengo la tierra. Claro, solo tengo la tierra. Ahora os confirmo, ¿eh? Vale, centramos centramos aquí. Se sigue moviendo porque está moviendo el pitch. El rol lo podemos centrar ya. Ahí está. Ahora os confirmo, cuánto ocupa. Un segundito. 37,7. Tamaño en disco. 37,7. Treinta y siete coma siete, 302 pies, voy a quitar el chat, 0,2, ahí está, pitch, ponemos en cero, roll, 0 también, y yaw, ahí está, un kill rod. Vale, perfecto. Quick save, creo que el último lo hice hace 2 horas. Vale, ahí estamos. Un poco de relax ahora. Vamos a ver cómo vamos de combustible. 36%, perfecto. Y 57%, chachipiruli. De haberlo hecho porque iba bastante bien. Pues ahí vamos, señores.
Bueno, pues los módulos que tiene ahora la estación son Venus con B, porque si le ponemos Venus con V, viene un agujero negro al universo de Orbiter y hace que no funcione. Entonces, Venus con B, pero en realidad es Venus con V, y Alectrona, que es el core de la estación ahora mismo. Creo que luego iba a pasar a ser otro módulo, pero ahora mismo el core de la estación sería la Alectrona. No recuerdo realmente por qué le pusimos ese nombre. Era la diosa de algo, pero no me acuerdo ahora. Corregimos un poquitín. Otro kill rot. Esta vez sí que ha hecho un buen kill rot la estación, se ha visto. Centramos ahí. Ahora cada vez son más sensibles los RCS. Y no los pongáis en pulse porque no funcionan bien. Tiene como un deathband raro al ponerlo en pulse. Dejarlos así como los tengo yo en disrate y en normal, porque si los ponéis en pulse hay un deathband raro que no mola nada. Eso sí, el vernier es importante ahora, ¿eh? Porque si no, se mueve demasiado la rotación. Y a veces hay que mantener pulsado cuando llega a cierto límite la rotación. Hay que mantener pulsado para que se activen los RCS. Y se activan durante un momentín, no es una pulsación. Es un poco raro. Pero bueno, es acostumbrarse un poquito al tema. La velocidad está bien. Enseguida tendremos que desactivar la antena porque si no nos va a dejar de mostrar datos y los va a dejar de mostrar de todas maneras. Pero es porque al estar tan cerca la antena pues no se puede mover tan rápido y pierde la señal. Pierde la señal, por eso la vamos a desactivar. En pocos minutos ya la desactivaremos. Y voy a hacer una prueba. Porque hay un MFD que viene con la última versión del DirectX 9 que simula lo que serían las cámaras. Entonces, pues voy a probar un momentín a activar una de esas cámaras, a ver cómo funciona. Okay.
Perfecto. Voy a aprovechar ahora para desactivar la antena. Básicamente lo que vamos a hacer es ponerla en manual y ya está. Perdemos los datos. Voy a probar eso que os decía. Tenemos por aquí un MFD que es el Generic Camera. ¡Oh! Y ya lo tenemos configurado. Ups. Vale, así cambio la cámara. Estas son las de la bodega que están al revés por algún motivo. Están boca abajo. Esto no sé lo que es. ¡Oh, qué chulo! Vale, así estoy recorriendo todos los attachments. Así para adelante, así para atrás. Así, los muelles de atraque. Y el FOB, ¿cómo lo ajusto? Así hago zoom. Ah, ahora estoy ajustando el FOB. No sé cómo he hecho. Es que como no se pueden ver los botones. A ver. Bueno, ya lo investigaré. Así parece que estamos yendo por el hiperespacio. Ya lo investigaré y ya os diré cómo funciona. La idea que tienen creo que es ponerla en estas pantallas, que se puedan utilizar estas pantallas de alguna manera. Porque son las que realmente se utilizan para esto. Vale, vamos a poner el CRT. Ahí está. Va, todo perfectamente estable. Velocidad 0.03 ahora. Kilrots. Los rates los voy a poner en cero. Y esto así. Claro, ahora se nota un montón el no tener aquí el vector, pero ya os digo, no podemos tenerlo porque la antena ya no es capaz de capturar la estación. Ahora a ojímetro. No, no utilicéis joystick para el acoplamiento. No lo utilicéis. Porque he hecho pruebas con él en el pasado, hace bastantes años, no sé cómo estará ahora, y recuerdo bastantes traumas al utilizar joystick para el acoplamiento. El selfie era para la novia, no para vosotros.
Vale. Kill rot. Así. Perfecto. Vale. ¿Qué hora es, por cierto? Ah, perfecto, he calculado bien la duración del directo. Le estoy dando mal al teclado auxiliar este. Voy a pasar a utilizar el Model M. Creo que sí que es un poquitín más grande el transbordador que la estación, ¿eh? De hecho, sí. Sí que lo es. Bueno, 7 metros. Quieto parado ahí. Kill rot.
Me confundo de teclas. Ahí está. Voy a centrar el triángulo. Vale, ahora mismo estamos malamente. A ver, tenemos que corregir rápido. Vale, volvemos a estar buenamente. Ahí está. Perfecto. Kill rot. Creo que hemos chamuscado un poquitín el transbordador. Centímetros, 60, 50, no quería frenar, ahí está, ahí, 15 centímetros, rotación está un poco desviada, captura. Amigos, bienvenidos a la estación Oasis 2. Sin el progress que estaría aquí. El progress que tenemos ahora mismo estaría por aquí. Bueno, bien medido la duración del directo, ¿eh? 12 minutos de sobra. Vale, esto ya lo podemos quitar. Hacemos la reentrada ahora. Vale, esto fuera. Flight Control Power de aquí apagado. Estamos en free. Voy a hacer un kill rot a la estación para que también nos haga kill rot a nosotros. Con el remote ves el control. Selecciono la electrona y hago kill rot. Ahí está. Listo. Vale. Apagamos la luz de docking. Y listo, amigos. Vuelvo a poner por aquí el CRT. Listo. Pues bastante bien. Hemos llegado con combustible de sobrísima. Muy bien, la verdad, 36% y 53% en el tanque central. Luego tendremos que hacer ese trasvase y eso ya lo haremos mañana a la misma hora, 16:45. Bueno, muchas gracias por seguirme hasta aquí, tanto a los que sois de Orbisondas como a los que no, que veo que hay por ahí gente que no lo es de Orbisondas, así que muchas gracias por el interés y nos vemos en la próxima. Hasta luego.